Subir 5 pisos con más de 100 libras sobre los hombros, medir la coordinación, fuerza y agilidad es solo parte del proceso por el cual nos sometimos en la Academia de Bomberos de Puerto Rico. Una vez finalizado el rescate de una víctima, la tarea se intensificó. Okay. Tenemos que llevarlo allá ahora. Ok. ¿Se supone que cuántas libras yo cargué con él? En realidad son alrededor de 200 libras, un muñeco real. ¿Para qué está liviano? 200 libras. ¿Sí? Que es una otra persona. ¿Y ahora? Liviano. ¿Y ahora se supone que yo cargué cuánto? Ese equipo lo vas a llevar hacia allá, que esos compañeros requieren ese equipo para continuar con las operaciones. O vamos a llevar ese equipo a esa área de fuego. ¿Y esto es cuánto en peso? Estamos hablando alrededor de 25, 15 libras. 25 y 15 libras. 40 libras aproximadamente. ¿Esto es una sierra? Esto es una sierra. Y un tanque de agua. Un tanque de espuma. Y de espuma. Una solución de espuma para aplicar en el fuego. Ya superada la prueba, nos preparamos para apagar un incendio. El panorama fue un fuego en una cocina con más de 500 grados de temperatura. Nuevamente nos colocamos todo el uniforme y acompañada de 2 instructores cumplimos la tarea. Sin visibilidad alguna y sintiendo el ataque de las llamas a una distancia, extinguimos el fuego. Listos para un nuevo desafío, las alturas y lugares claustrofóbicos. Sigue caminando. Y hacia abajo. Ok, buen trabajo. Y hacia abajo. Ahora. Ok, ya pasamos esa lado difícil. Este entrenamiento se supone sea superado en el menor tiempo posible. La preparación física es comparada con los ejercicios de CrossFit o el básico de la milicia. Actualmente las filas de bomberos cuentan con 1.700 plazas de rango, entre las que desfilan más de 70 mujeres. Cerca de 1.500 candidatos solicitan anualmente entrar al cuerpo y solo el 5% no completa el proceso. ¿Qué descualifica a un bombero una vez está en el entrenamiento? Mira, problemas físicos mayormente, indisciplina totalmente, y sobre todo, ¿verdad?, que no tenga su coordinación, que no pueda demostrar coordinación y seguir instrucciones. Uno de los mayores riesgos a los que se exponen los bomberos es la inhalación de humo. Por eso el entrenamiento incluye técnicas de salvamento, manejo de materiales peligrosos, rescate dentro de vehículos, en las alturas y ciencias del fuego. La educación a la comunidad juega un rol fundamental dentro de la labor de estos servidores, cuyo corazón está colmado de voluntad y sacrificio. Para Telenoticias, Javier Avilés y Caliester Toro.